Drago. Vamos a comenzar con el segundo video de hoy, que por cierto, si no han visto el primero, es el nuevo juego de Spider-Man de PlayStation 4. Les recomiendo que vayan a verlo, sea cual sea el día que entren a ver este video. Vayan a ver el video del juego de Spider-Man, posiblemente cuando, si lo ves más tarde, ya he subido otro video. Un juego bastante bueno, se lo recomiendo. Y pues bueno, les va a estar apareciendo ahorita mismo en pantalla, en una tarjeta o al final del video, lo más seguro es que también les aparezca. Y bueno, retomando el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre los detalles de la actualización 4.40. Y se vienen varias cosas bastante, bastante bonitas. Vamos a comenzar, vamos a brincarnos lo que viene siendo todo esto, porque más al rato lo vamos a ver. Vamos a comenzar fuertes, vamos a comenzar mencionando los cuatro personajes que van a entrar al juego, que son Arcanite, Ghost Panther, Iron Hammer y Weapon Hex. Que, pues bueno, esta es una actualización de, en plan, personajes mezclados, que se llama Infinity Warps, los cómics. Por si hay alguien que no sepa, pues bueno, puede ver los cómics de Infinity Warps, y en esta actualización están basadas pues estos personajes. Ahora, si me preguntas por qué agarraron esto después de meter una actualización totalmente diferente como es la de Deadpool, pues la verdad yo no sé, tal vez son cómics nuevos y posiblemente agarraron el auge de que es algo nuevo y pues bueno, lo metieron al juego. Pero bueno, vamos a continuar. De los cuatro personajes tenemos el primero, que es Arcanite, que es un personaje de velocidad, que tiene de liderazgo, incrementa el incrementa la esquiva y reduce los buffos, las mermas. Luego tenemos aquí a Ghost Panther, que es un personaje universal que tiene aplicar a ti, tiene critical rate, incrementa el daño, el ratio crítico y incrementa el daño de fuego. Luego tenemos por aquí el Iron Hammer, que para mí es uno de mis favoritos, porque pues ya saben que soy Team Iron Man, ¿no? Tenemos, es un personaje universal y tiene aplicar a todos los aliados, reduce la recarga de habilidad, incrementa el ataque de energía e incrementa el daño de rayo. Tiene dos incrementos de diferentes ataques, lo cual rayo y energía van de la mano, súper bien. Y aparte tiene recarga de habilidad, que bueno, esto se lo copiaron al liderazgo de Iron Man, lo cual está bastante bonito. Luego tenemos aquí a Weapon Hex, personaje detonante, que tiene aplicar a los aliados, incrementar la esquiva y reduce la duración de buffos, como el de Arkham Knight, que tiene, creo que exactamente el mismo liderazgo. Digo, para los que no sepan, esto es Spider-Man con Caballero Luna, este es Black Panther con Ghost Rider, y este es Iron Man con Thor, y esta es la Bruja Escarlata con X-23. Listo. Luego dice The Skill Description. Estas estadísticas están en 1, entonces conforme los vayas subiendo a 6 van incrementando las estadísticas. Tú puedes obtener Iron Hammer comprando el Premium Hero Chest o los selectores de biometrías. O sea, Iron Hammer es totalmente gratis. Tú puedes obtener a Ghost Panther comprando las 20 biometrías diarias de la tienda de misión, o sea, es personaje de Premium. Tú puedes obtener a Weapon Hex comprando los 20 biometrías de X-Men. Y tú puedes obtener a Arcanite comprando el o probando el nuevo modo de juego, porque también hay algo que se compra del nuevo modo de juego. Ahora, algo que yo la verdad no tenía ni idea, pero lo cual es bastante bueno: tres uniformes nuevos para Quicksilver, Agente Venom y Medusa. Así es, ¿se acuerdan de aquella actualización como de hace 459 años? Que fue de Monster Unleashed, donde metieron traje de Kid Kehu y metieron traje de Elsa, y habían puesto la imagen de un traje de Medusa. Pues sí, ha llegado el momento de tener ese traje en este juego después de 456 años. Y aparte dice que Loki y Ojo de Halcón van a tener uniformes poco después de que la actualización haya empezado. Entonces vayan ahorrando, porque son tres uniformes y dos que van a añadirse después. Cinco uniformes, y ojalá Ojo de Halcón y Loki sean muy buenos uniformes. Luego tenemos el traje de Quicksilver, que dice aplica a ti, incrementa Chain Hit, entre... Chain es cadena, como cadena de daño, incrementa la cadena de daño, entre más ataques pues va incrementando el daño. Luego tenemos Agente Venom, Agente Anti-Venom, si ya teníamos Anti-Venom, ahora tenemos Agente Anti-Venom, está chido. Aplicar el mismo incrementa el daño a la clase supervillano un 15% y agrega HP Recovery Effect, Skill Symbiont Resistant. Con esta habilidad vamos a tener HP Recovery, recuperación de vida. Y luego Medusa Monster Unleashed,
La que les había mencionado tiene Enhanced Effects of Skills, que mejora, por un decirte, la habilidad Mercy Queen. Merciful Queen. Y luego aquí tenemos que el traje de Antivenom va a costar 1200 cristales, 1250 también el de Medusa y 1750 el traje de Quicksilver porque es un tier 2 nativo. Entonces eso está bien, digo, está bien. Ojalá el traje de Medusa valga la pena porque a esta Woman sí le falta una buena mejora, una buena sacudida de jeta y un jalón de pelo. Y luego dice, las skills son de nivel 1, tres uniformes van a estar con descuento durante un periodo de tiempo. Y es lo de siempre, ¿no? Luego tenemos el tier 3 de Black Panther ha llegado al juego, claro que sí. Es más que nada la habilidad que están viendo ahí, en plan que sale volando y tira un montón de garrazos, se ve bastante épica la animación. Y bueno, aquí tienen el efecto, pues ya que le hagamos review lo vamos a ver más a fondo. Luego dice, 7 nuevos personajes pueden subir el potencial, o se hace subir a nivel 70. Tenemos a Akal Knight, Ghost Panther, Iron Hammer, Weapon Hex, Quicksilver, Agente Venom y Medusa. Esto me gusta, que el Agente Venom y Quicksilver ya pueden ser niveles 70. Les hago una pregunta, ¿podrá renacer el nuevo Quicksilver como el nuevo, otra vez el rey de batalla de Alianza Extrema? Después del uniforme nos vamos a dar cuenta. Dice, nuevo modo de juego, Eoric Quest. Ok. Experiencia de historias de diferentes Marvel Future Fighters. Ok, dice que son. Es una experiencia de historias de diferentes personajes de Marvel Future Fight. En esta Eoric Quest. Mientras juegas la Eoric Quest, tú puedes obtener biometrías y materiales que pueden incrementar el poder de tus personajes. The Hero for Hire, Retire Hero and Protect. Bueno, en total, estos tres personajes son gratis: el Luke Cage, Jessica Jones y Puño de Hierro. Y si quieres entrar a la de Friendly Neighborhood de Another Dimension, el vecino amigable de otra dimensión, tienes que pagar 750 cristales para poder obtener recompensas adicionales, ¿sabes? Comparado a estos, o sea, esto es lo que te dan por pasarte esta. Digo, está bien, creo que es 1 millón de oro, 11 millones de oro, no sé, creo que 11 millones no, estoy viendo mal, pero es bastante oro, eso es bueno. Digo, estas recompensas se ven mejores. Ahora que, quién sabe qué tanto desmadre vas a tener que hacer, porque son como zonas, tienes que ir como dominando zonas. En plan como conquista, pero para ti solo, ¿sabes? Y luego te dice, mientras lo vayas terminando, vas a tener recompensas instantáneas y acumulables y cristales acumulables en los Crystal Chest. O sea que vas a ir acumulando cristales conforme vayas haciendo la misión. Ok, al parecer el tope es 600 cristales, lo cual está bien, 600 cristales para este juego que nunca regala nada, puede ser que sea buena inversión. Cada vez que tú completes el capítulo y el cofre esté lleno, you will not receive. ¿Cómo aquí dice que no vas a recibir el Crystal Chest Reward? ¿Estará mal escrito esto? Ah, no, luego dice, luego en la aplicación Bleeding es requerida para desbloquear el Crystal Chest. Tienes que tener algo de la aplicación Bleeding, no sé qué sea, y la compra Price Google Play Store. Ah, ok, mira, vaya mierda. Ya se me hacía que iba a ser muy bonito que te regalaran cristales. Pues no, tienes que comprar esta mierda en la tienda de la Google Play, ok. Si quieres pinches cristales, tienes que pagar aparte otra estupidez. Ah, perfecto, muy bien. Esta actualización como que es una. No quiero decir nada todavía. Luego dicen, el Titán Loco finalmente ha llegado. Ok, tenemos a Thanos Ultimate por fin. Yo pensaba que le iban a sacar el tier 3 de Thanos. Y luego dice que tú puedes obtener materiales de tier 3 venciendo a Thanos. Tú puedes obtener Titan Records, los libros de todos los tipos jugando. Ok, que aquí te puede tocar tanto uno de combate, detonación universal. Ok, es random. Si ya es random de por sí que te toque uno, ahora que te pueda tocar cualquiera. Me parece una burla todavía más grande, pero vamos a ver el tipo de dropeo que tiene. Ojalá sea más seguido. Dice que. Ok. Sí, esto es para subir a tu personaje de tier 3. Te explica qué mierda tienes que hacer. Y llegamos a otra cosa que es bastante polémica. En cuanto para mí, para mis ojos. Ya tenemos las colecciones de cromos. Y ahora tenemos colecciones de uniformes. Digo, esto le va a venir muy bien a todos aquellos que se compran todos los uniformes de todas las actualizaciones. O sea, sé que
los free players van a tener todavía más desventaja contra alguien que ha comprado absolutamente todo en este juego. Y pues bueno, en algún momento tendrían que inventarse eso. Como pueden ver, pues tienes que tener, por ejemplo aquí, Era de Apocalypse, te ponen el traje de Wolverine, el de Bestia, el de Cíclope y el de Pícara. Al parecer te dan unas recompensas, espero que no te den estadísticas. Si te dan solo recompensas, pues está bien. Si te dan estadísticas, ya vamos mal. Al parecer aquí son puras recompensas, 300 plumas Fénix por tener todos los trajes en Mítico. Me río para no llorar. Y luego tenemos también el de Thor Ragnarok, que como pueden ver también te piden la Valquiria. Y el de la Orden Negra, que no nos pusieron imagen aquí, al parecer. No, esta es la manera de la que puedes entrar. Está en los uniformes y le picas aquí en colección de uniformes y te va a mandar a estas plantillas. Luego dice que puntos de lealtad sistema de puntos de lealtad se han agregado, ¿ok? La tienda va a dar algunos ítems para que hagas a tus personajes más fuertes con esta actualización. Tú puedes acumular puntos de lealtad cada vez que compres un ítem específico. Y luego dice, la cantidad de puntos que tú puedes tener es diferente dependiendo del producto que pagues. O sea, si metes más feria, ganas más puntos de lealtad. Una vez que tú hayas acumulado una cantidad de puntos, tú puedes obtener recompensas como cristales, uros míticos, cofres de 6 estrellas. Cofre de mítico de un uru, 6 estrellas, mega rango. ¿Cómo se llama esta mierda? El mega vale, güey. El mega vale de 6 estrellas. Y otros ítems, aquí tienen la tabla, ¿no? Puedes ver que te pone selector de piedras. What the fuck? Selector de biometrías, 300 cristales. Dimension Shed. Bueno, esto, total, entre más compres, más da. Mira, para la gente que le mete dinero al juego, esto está bien, pero para los que no les meten dinero, no le meten mucho, pues esto realmente se la suda completamente. Aquí dice que una vez que hayas completado, que se te rellenen todos los puntos de Assemble Points, los puntos de ayuda de los amigos, y de que te va a decir automáticamente que uses tus puntos en energía. Han agregado el botón aceptar todo en las misiones diarias. Ahora tú puedes revisar cómo se obtienen biometrías de los personajes que ya tienes desbloqueado el potencial. No sé de qué sirve eso, pero pues bueno. Y ya otros cambios que se han agregado, pero la verdad eso me lo suda. Y pues yo no había leído la actualización tan detalladamente, yo solamente sabía qué personajes y qué trajes iban a agregar. Pero ya leyéndola bien, en plan, en serio, se me hace una verdadera burla. Sobre todo esto se me hace una verdadera burla, no sé ustedes, que completas esto y te dice, oh mira, tienes un cofre de cristales. Ah, pero espérate, para poder canjearlo tienes que comprar algo en la tienda. Qué horrible juego, de verdad. O sea, ¿qué les cuesta regalar cristales? ¿Qué les cuesta regalar cristales? Pero bueno, nuevo modo de juego. Para resumir todo, nuevo modo de juego. 7 personajes más para nivel 70. Tenemos un nuevo tier 3. Tenemos un jefe mundial definitivo nuevo que es Thanos. Tenemos 3 nuevos uniformes. Quicksilver, Agente Venom y Medusa. Y tenemos 4 nuevos personajes que es Weapon X, Iron Hammer, Ghost Panther y Arkham Knight. Déjame en los comentarios qué opinas tú de la siguiente actualización. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Crees que mínimo lo que es en plan gratis, entre comillas, gratis? Porque gratis, la única cosa gratis en el juego es Iron Man. Iron Hammer, perdón, de ahí afuera todo lo demás tienes que pagar. Ah, y bueno, y 3 pisos del nuevo modo de juego. ¿Sale? Para obtener este güey tienes que pagar 750 cristales para poder sacar sus biometrías. Y bueno, dicho eso, espero que este parche les haya sido de su agrado o de su desagrado, no importa, déjenlo en los comentarios. Y recordarles nuevamente que tienen video
de Spider-Man de PlayStation 4 en el canal. Vayan a verlo, está muy bonito. Y si llegaste a esta parte del video, deja tu like si quieres review de todo lo que salga nuevo en el juego bastante rápido. Si dejas tu like, me motivaré a buscar gente que ya tenga pensado comprar megavales o comprar todo o farmear en plan como loco para traer las reviews. Y dicho eso, recordarte que tienes mis redes sociales en la descripción. Puedes dejar tu like, comentar y suscribirte. Y pues ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillo.